en Cúcuta. Allí llegó una entrega de los Estados Unidos ilegal y se quiere transferir a un estado vecino utilizando a personas como escudos humanos. El ejército venezolano está protegiendo la frontera para garantizar la inviolabilidad de las fronteras de Venezuela. Hay imágenes de video de lo que ha ocurrido y esto muestra que había personas que iban de Colombia a Venezuela provocando al ejército venezolano.